Estamos con Hugo Larico, teniente gobernador de Quinta Callacani. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. ¿Qué tal? Santito, ¿qué tal? Bueno, dime, ¿cuáles son los últimos acuerdos? Ya se anuncia la próxima fecha es el informe económico, pero antes del informe hay un pedido, la presentación de las máquinas, los canales de televisión y otros. ¿Es así, don Hugo? No, en la agenda, nosotros que hemos tenido el día pasado domingo, que solamente se tocó el caso de emergencia. Ah, ya, ya. El caso de emergencia en el campo agrario, ¿no? Que ya. Los cultivos de pan ya han sido afectados. Y esto, nosotros, quien habla, ha solicitado que se dé un préstamo más o menos para el campo agrario, unos 2 millones de soles, porque en 3 millones se lo está dando en un dinero en sesión de regidores a EPS Huancané. ¿Por qué? Para su mantenimiento y eso han aprobado en sesión de regidores. Y eso está muy mal, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, yo he pedido como autoridad, como teniente gobernador de una comunidad, ante los tenientes gobernadores, ante el alcalde mismo, que se pase 2 millones para el agro, ¿no? Para la agricultura que ha sido afectada, los cultivos se pueden llevar. ¿Eso fue el pedido de ustedes? De mí, ajá, de los tenientes gobernadores. Entonces, en una reunión. Y eso ha sido uno. Entonces, se le ha pedido a la autoridad, dijo, también no solamente eso, ¿no? A Huancané de casi 15 millones de nuevos soles anualmente, ¿no? Por lo menos de ahí, sino que nos dé 2 millones para el agro, ¿no? Entonces, en sesión iban a tratar, y eso no se ha tratado hasta el momento. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Ya. Entonces, es un punto, ¿no? Y el otro es ¿qué se llama? En caso de la limpieza de las comunidades, también se ha tocado ese punto, ¿no? ¿Limpieza qué? ¿De qué? Limpieza de hacer, o sea, sobre todo la basura, en la que están las carreteras. Ah, ya, esa basura, ¿no? Que el municipio arrojaba anteriormente. No, claro, no, o sea, los carros, las unidades móviles botan, sí. Entonces por lo menos que se ponga un letrero. Pero hay basuras también que el municipio ha botado. También ha botado, entonces que se ponga un letrero, eso es lo que también se ha dicho, que se haga una... O sea, por lo menos un letrero, ¿no? Donde que no boten la basura. Eso ha sido otra propuesta. Y el otro ha sido el tema del informe económico, ¿no? Que debe presentar las maquinarias, ¿no? Que habían soltado los anteriores tenientes 2021. Sí, eso se ha hecho... Han comprado dos maquinarias. Ese jueves iban a hacer la presentación y realmente el jueves en la noche hicieron llegar las dos maquinarias, un rodillo... La semana pasada. Y ese, un rodillo ahí. Y un cargador, creo que se llama, no sé. Una moto, no sé, ahí son dos, ¿no? Entonces, esas cosas se han pedido, entonces era la presentación y luego para que se haga el informe económico. El informe económico en el tiempo que estábamos en la reunión el domingo pasado no se ha podido alcanzar, el tiempo ha sido muy largo, hemos tenido otros temas que tienen que tratar. Y de igual manera se ha tratado sobre los trabajadores, ¿no? De la municipalidad también ha sido petición de los tenientes gobernadores. ¿En qué sentido? Solamente un año el personal, los demás ya deben retirarse, ¿no? Entonces se ha pedido bajo una resolución gerencial, bajo una resolución memorando todo el personal que deben retirarse de la municipalidad. ¿Y se ha retirado o no? Todavía no se ha, ese tema no se ha tratado porque el tiempo nos ha ganado, ¿no? Entonces vamos a tratar el próximo, en el mes de marzo, pasando cuando vamos a tener una reunión, ahí se va a tratar este punto y también del informe económico, cuándo se va a llevar, sí o no, y lo que antes eso debe traer en los memorandos, las resoluciones de los gerentes, subgerentes que han estado más de un año, deben retirarse. Eso ha sido lo que seguramente vamos a tocar ese punto el domingo que va a venir en el mes de pasando los carnavales. Claro. Y el informe económico, ¿cuándo se va a llevar a cabo? O sea, recién se va a fijar fecha. Recién se va a fijar, no se fija fecha nada. Ya, perfecto. Ahora, don Hugo, ¿qué otras reclamaciones más tienen ustedes como tenientes? Mira, un poco, no... En cuanto a lo que nosotros estamos pidiendo, que mayormente se ha dicho que sea del informe económico, pero antes eso, el movimiento total del personal, que se retire esa gente y cambio de los que están nombrados en el cargo, debe haber tenido una rotación, sí. Porque no deben estar ahí nomás, ¿no? Porque años están en ese cargo, ¿no? Hay algunos que no se mueven, deben moverse, ¿no? Eso se ha pedido y eso se va a tratar recién este domingo, el domingo de carnaval pasando. Y ahí se va a tratar ese punto. Muy bien, ahora, aparte de esto, don Hugo Larico, hay un rumor de que los tenientes están ya formando su personalidad jurídica y son pocos los tenientes que están haciendo esto. ¿Tú estás en ella? Nosotros somos 104 tenientes gobernadores. Sí. Los 104, yo pertenezco a un CARO, se llama CARO Hachasuncaro. Ya. Ya. Dentro de eso estamos perteneciendo unos 13 a 14 tenientes gobernadores de comunidades y parcialidades. Y dentro de eso había tenido
una personería jurídica reconocida a la Asociación de los Tenientes Gobernadores de Hachasulcata, eso se había denominado. Y nosotros ya le hemos renovado, hace semanas atrás ya, nuestra directiva, todo para que no... O sea, que siga continuando, porque la Asociación de los Tenientes Gobernadores no tiene, no está reconocida. Pero sí tiene el AYO, Hachasulcata. Sí, nosotros tenemos, Hachasulcata se llama. Ya. ¿Y cuántos tenientes que integran eso? 13 tenientes gobernadores. ¿Quién es el presidente? El presidente es tal Antolín Mamani Antonio Mamani de Azangarillo. Ya. Él está encargado porque él es el jiliri de nosotros. Él es el que representa, pero él representa medio año. Y un poco él se molesta, ¿no? Porque yo, ¿por qué no yo asumo? Dice, entonces usted es de medio año, ¿no? Entonces, dijo, se molestó, entonces asume en el cargo. Entonces, nosotros le hemos elegido a él para que asuma ese cargo y yo estoy como fiscal en esa directiva. Ahora, los otros ayllus, como el ayllu Utata, por ejemplo, que es un ayllu antiguo, ¿no es reconocido? No, desconozco eso, no. O sea, los demás tenientes no están reconocidos. Deben no tienen tener, no sé, eso, discúlpeme, eso no lo puedo decir, porque nosotros somos reconocidos bajo una personalidad jurídica. O sea, eso ya había sido ya registrado hace años. Más antes ya. Habían hecho gestiones al gobierno regional, gestiones a la municipalidad. O sea, aparte del grupo de tenientes. Ajá. ¿Con qué nombre está este grupo de tenientes, del ayllu de ustedes? Mi ayllu se llama ayllu Hachasulcata. Ya. ¿Pero con qué nombre está? ¿Así está registrado? Así está registrado. ¿No está con nombre de Asociación de Tenientes? Asociación de Tenientes ayllu Hachasulcata, así está denominado. ¿Y el pleno de los tenientes saben esto? Ellos saben, el año pasado habían salido normal, entonces yo digo que la central debe ser reconocida, ¿sí, no? Todavía es eso, no se ha tenido eso en cuenta. O sea, no se ha discutido ese tema. No se ha discutido, pero sí se ha dicho, recién vamos a hacer nuestra... que se llama estatuto, vamos a hacer recién. Entonces, la vez pasada nos han sorprendido, los señores regidores se han presentado, y los giliers lo habían invitado, y no sé con qué condición lo han invitado, no estaba en el programa. Se han presentado, nos hicieron perder más tiempo, porque pudimos hablar con ellos, ¿qué decisión política tienen ellos? No tienen claro. Nada. Entonces, han venido con manos vacías, solamente la señora Sofía ha sido el único que ha traído documentos, no que ha denunciado, tal. Entonces, eso ha sido y la hora se pasó, ya era cerca de las 3, ya nosotros también, pues no contamos todo el día en eso. Bueno, don Hugo, éxitos en tu labor. ¿Cómo te sientes como teniente de Quinta? Me imagino que por derecho de esposa. No, somos de mis abuelos. Ah, de mis abuelos, porque tú normalmente eres de Huilacunca. De esa zona, sí, de esa zona son mis abuelos, entonces por ese lado yo paso porque es un honor, no es un orgullo. Claro que sí. Me siento un común. Porque más yo te veo identificado con Huilacunca, pero no con Quinta Calle Cadena. No tengo casa, nada, ni terreno, nada. Entonces más me siento de este lado y no me siento como, o sea, ser teniente con un orgullo. Es un honor para mí y estoy acá, ¿no? Trabajando. Entonces creo que las gestiones, ¿a dónde voy a ir, no? Las prostamentos se hacen acá en la municipalidad, nada más. Bueno, Hugo, éxitos en tu labor. Hasta pronto. Hasta luego, señor.